¿Qué tal, mi gente? ¿Qué tal, mi raza? Una vez más, bienvenidos a este sublog de aquí del mexicanonews.com. Yo soy su amigo de siempre, Fernando Zapari. Y bueno, muchas, pero muchas gracias a mi buen amigo, el señor Tim Sink, por hacer esto posible para llevarles esta buena información a todos y cada uno de ustedes, mi gente. Bueno, antes que nada, quiero felicitar a todos y cada uno de ustedes diciéndoles Happy Labor Day. Happy Labor Day para todos y cada uno. Como todos sabemos, el primer lunes de septiembre, no todos sabemos, ¿verdad? Pero los que sabemos y los que no saben, y ahora sí vamos, nos vamos a enterar, porque yo lo, bueno, saqué aquí la información, ¿verdad? El primer lunes del mes de septiembre es un día de fiesta nacional y celebramos a los trabajadores, ¿verdad? Es el Día Nacional del Trabajo aquí en los Estados Unidos, a diferencia como en en casi todos los otros países del mundo, el Día del Trabajo se celebra el 1 de mayo. Aquí en los Estados Unidos, el primer lunes de septiembre. Y bueno, feliz Día del Trabajo a todos y cada uno de ustedes. La verdad que la fuerza laboral hispana, latina, en los Estados Unidos es mucho, mucho, muy importante. Imagínense ustedes un día que, ¿qué pasaría si no hubiera hispanos, no hubiera latinos por un solo día aquí en los Estados Unidos? Yo creo que seguiría todo corriendo, pero fuera un poquito caótico, ¿verdad? Así es que con mis más sinceros respetos a todos y cada uno de ustedes por todo lo que hacen, por todo lo que hacemos, especialmente también a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? De los Estados Unidos, a la gente que trabaja en los campos agrícolas, la gente que trabaja en los restaurantes, mis buenos amigos, claro que sí. A todos y cada uno de ustedes, feliz Día del Trabajo. Pasando a otras cosas, mi gente, bueno, el día de ayer, el señor candidato a la presidencia de la República de los Estados Unidos, el señor Mitt Romney, aceptó la nominación presidencial del Partido Republicano. Se habló mucho, 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 mucho acerca de crear más empleos, se habló mucho acerca de la economía, se habló mucho de lo que el presidente Barack Obama no estaba haciendo, ¿verdad? Pero lo cierto de todo es que se ignoró totalmente, por completo, un tema que es mucho, mucho, muy importante para todos nosotros, los latinos, los hispanos que vivimos aquí en los Estados Unidos, que es el tema de la inmigración, ¿verdad? Los republicanos como que se esmeran en no tocar ese tema porque hasta cierto punto muchos de ellos, hay algunos que son sus puntos de vista, hasta podría decir un cierto odio, ¿verdad? Un cierto, no sé, repudio en contra de los inmigrantes aquí de los Estados Unidos. No hay ninguna solución, o al menos ellos no ponen nada en la mesa sobre el tema de migración, ¿verdad? Qué triste, la verdad, porque más y más el Partido Republicano, en mi manera de ver, se distancia del voto hispano, del voto latino. Yo no le puedo decir a usted ni a nadie, ¿verdad? Ni sugerirle que por quién vote. Lo que sí puedo decirles es que, pues la verdad hay que ver quién está de nuestro lado y quién no está de nuestro lado. También quiero decir que, bueno, el presidente Barack Obama, ¿verdad? No ha cumplido alguna de sus promesas sobre, especialmente sobre la reforma migratoria. Y es que hay un pique entre los dos partidos que no deja, la verdad, entablar una buena conversación y llegar a un acuerdo en el tema tan delicado que es la reforma migratoria y tan importante para todos y cada uno de nosotros. Fueron las palabras un poquito duras contra el presidente Obama de parte de los republicanos, ¿verdad? Pero bueno, así es la política. Y la política, hablando de política, mi gente, como les decía, hay algunos políticos extremistas, algunos políticos mucho, pero mucho que, bueno, su tema es muy antiinmigrante, pero fíjese lo que ha estado pasando en el mundo de la política. Por ejemplo, recientemente el arquitecto, el que diseñó la ley esa, la infame ley de la SB 1070, que es el señor Russell Pierce de Arizona, perdió su elección. O sea que tanto odio,
tanto capricho. Estas gente ya son gente de edad grande. O sea, yo no me explico, la verdad, no me explico cómo estas personas se esmeran en tener tanto odio en contra de los inmigrantes, cuando los inmigrantes somos los que ponemos las comidas en la mesa, las lecherías se producen por el trabajo de nuestros paisanos, de nuestra gente inmigrante. Si usted va a algún restaurante, pida ver allá, a ver quién está cocinándole. Y claro que somos nosotros los hispanos, los latinos, los inmigrantes detrás de la cocina, haciendo el trabajo que pues la mayoría de ellos no puede o no quiere hacer, ¿verdad? El arquitecto Russell Pierce, una vez más, perdió la elección. Así es que no les está yendo bien y todavía siguen aferrados ellos con eso de la retórica anti-inmigrante. La verdad que una vez más a todos les deseamos un Happy Labor Day, ¿verdad? Que se la pasen bonito este lunes 1 de septiembre. Y también les recordamos que bueno, que se diviertan sanamente. Les recordamos que también la Hispanic Leadership Coalition del noreste de Indiana, la coalición de liderazgo hispano del noreste de Indiana, tendrá una sesión donde van a procesar 100 aplicaciones. Va a ser el viernes 14 de septiembre, si no me equivoco, y si me equivoco, me he equivocado muchas veces en mi vida, no tema equivocarse, mi amigo, mi amiga, pero la coalición del liderazgo hispano del noreste de Indiana va a tener una sesión, un taller, una workshop, ¿verdad? Donde van a procesar 100 aplicaciones. Esto lo están haciendo en conjunto con el señor Palermo Galindo de la ciudad de Fort Wayne, Indiana, y también con Caridades Católicas. Así que esté pendiente y levante una copia de su periódico El Mexicano, donde sabrá más detalles acerca de esta gran noticia que aliviará, bueno, en gran parte a los Dreamers, a la gente que puede calificar para ese permiso tan necesario para que pueda trabajar y acudir a la escuela aquí en los Estados Unidos. Una vez más, yo soy su amigo de siempre, Fernando Zapari. Que Dios me los bendiga y Happy Labor Day. Y bueno, que se diviertan. Gracias por su atención.